Pensado como un espacio de todos, este edificio y su contexto generan pertenencia y promueve tolerancia, compañerismo y respeto, en un contexto donde el tejido social es frágil, debido a las pandillas y la alta desocupación de los jóvenes de la zona marginada en el norte de la ciudad de Guadalajara. La edificación se emplaza en la zona sur del parque de los árboles más longevos. La distribución consiste en dos volúmenes vinculados por un corredor, generando entre ellos un patio para entrenamiento. Yo soy Eduardo Gallo. Tengo aquí desde diciembre viniendo a entrenar box con el profesor Jacobo. Pues a media edad, casi 30 años, y pues perdí mucho tiempo en la calle, más que nada. Andando en el peligro, con malas influencias, así. Pues gracias a Dios, ahora he retomado otra vez mi camino en el deporte, como en otras actividades. El tragaluz que ilumina cenitalmente el espacio corresponde exactamente a la posición del ring proyectado en el techo. La luz entra por tres orientaciones a través de este elemento, dando una iluminación natural adecuada. El nuevo gimnasio articula el espacio público, creando un carril de trote a lo largo del parque para los boxeadores, así como una escatopista y área de niños en sus costados oriente y poniente. La pelea se gana o se pierde muy lejos de los testigos, tras las líneas, en el gimnasio, antes de que baile bajo esas luces. Muhammad Ali.